Esta historia sucedió en nuestro país y empezó una tarde de verano a la hora de la siesta. En nuestra querida patria, la siesta es casi, casi tradición y la duermen según posibilidades, unos más, otros menos, unos cómodos, otros incómodos. Esa tarde, la dormían entre otros el gobernador del departamento, su señora y su hija. Personajes que algo tienen que ver con nuestra historia. La dormían así, así o así. Y hasta el chofer de este bus hace grandes esfuerzos para dormirla en las rectas largas. Claro, despertándose siempre a tiempo para tomar las curvas. Aquí, en este bus, luchando por dormir su siestica correspondiente, viaja también el personaje principal de nuestra historia. Su nombre, Jaime Flores, colombiano, ex seminarista y ahora simple desempleado. Tiene Jaime muchas cualidades, pero tiene también un gran defecto: la mentira. Sí, ¿qué le vamos a hacer? A Jaime le encanta decir mentiras. ¡Carajo! ¡Ya vamos a llegar a Neiva! Tengo que cambiar de bus para Garzón. De visita donde los primos. Ya estoy muy viejo para andar visitando tíos y primos. Pero con esta varada, ¿qué hacer? Me quedo unos días y luego veremos. Menos mal, hombre, vamos a llegar preciso al final de la siesta. Usted fesforó. ¿Cómo dice? Usted fesforó. Como que me está mamando gallo el señor. Oiga, amigo, ¿qué le pasa? Match. Pues si quiere problemas los va a tener, hombre, y hable claro. ¿Have you matches? Fesforó, fesforó. Ah, fósforos. Dale candela al amigo, hombre. Fesforó, fesforó. Fósforo. Perdón, señor, ¿por qué está hablando tan raro? ¿Es que usted no es colombiano? ¿Colombino? No, no colombino. Indi. Hindú. Permiso, señor. Oiga, pero tiene una pinta colombiano. ¿Hindú de la India? ¿Y qué hace usted por nuestras tierras? Oh, largo historio, largo. ¿Es turista o trabaja en nuestra patria? Trabaja, trabaja. Ah. ¿Acción especial? Oh, no, no, yo pasea, mira, conoce. Mi carro, otro Pablo. No. ¿Se le dañó el carro? Sí, sí. ¿Y lo dejó solo? No, no, chofer. Yo hoy pasea, conoce. Vuelve mañana, porque you know, no money, no pantalones, todo en carro. Muy bien pensado, hombre. Deja el carro en reparación y usted continúa paseando. Estos extranjeros, qué berracos, ¿no? Bueno, cuéntenos francamente, ¿cómo le parece nuestro país? ¡Bonito! ¡Bonito mucho! Sí, hombre, no es por dárnoslas, pero esto es muy lindo. Nación privilegiada.
Y le cuento una cosa, a los gringos también les gusta mucho este país. ¿Sí? Que si yes, viven encantados con esto, se la pasan aquí. ¡Oh! Por favor, siga y lo llevamos al hotel. Oh, sí, en el vehículo. Siga. Gracias, gracias. Siga. Quesillos, quesillos. ¿Esto qué ser? Son quesillos. Pruebe, son de leche. Oh. Good. Quesillos, quesillos, quesillos. De plaza, por favor. Doctor, el mejor hotel de la ciudad. Oh, gracias y adiós. Gracias. Permítame acompañarlo, doctora. Usted puede no entenderlo por acá. Con confianza, doctor. Permítanos atenderlo. Por acá, doctor, por acá. Es tan amable. ¿De la India? Sí, de la India. ¿Y hasta embajador será? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bienvenido, doctor. Afortunadamente, una de las suites está desocupada. Oh. Firme aquí, por favor. Marajá Rama Aujama India. ¿Sí ven? De la India. Bueno, doctor. Ahora sí nos vamos. Queda usted en muy buenas manos aquí. Hasta luego, doctor. Con permiso. Gracias y adiós. Adiós, doctor. Que esté muy bien. Oh, no. No maletas. Please, one moment. Amigos, shh. Yo no quiero problemas. Yo incógnito, ¿eh? Shh. Embajador de la India. Sí, pero de incógnito. ¿De incógnito? Solo los estafadores viajan de incógnito. No, ¿en serio? Acabamos de dejarlo en el Hotel Plaza. Mira, si me venís con ese cuento chino para conseguir un nuevo pedido, estáis perdiendo el tiempo. Todavía no he conseguido vender nada de lo de la vez pasada. Que no seáis tontos, hombre. Los embajadores siempre viajan rodeados de bombo y platillo. Pero este no. Incluso nos dijo que no dijéramos nada a nadie. ¿Aló? Con el señor Díaz. Oiga, señor Díaz, ¿es cierto que se aloja en el hotel el embajador de la India? Efectivamente. En una de las suites tenemos al Marajá Rama Aujama de la India. Y tiene que ser embajador. Incluso ya nos llamó quejándose por la temperatura del agua. Señor Díaz, por el bien de nuestra ciudad, procure atenderlo lo mejor posible. E informe inmediatamente al gobernador de su presencia. No, señor. Yo no me atrevo a hacer esa llamada sin permiso del Marajá. Pero le ruego a usted lo haga. Estas son cosas del gobierno. En cuanto a las atenciones, se las estamos dando de lujo. ¿El embajador de la India?
Así lo afirman estos dos señores. Sí, señor gobernador. El embajador de la India en persona, pero incógnito. Sí, incógnito. Y además nos pidió que no dijéramos nada. ¡Shh! Incógnito. 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 Pero es que no comprenden, señores. Esto me huele a patraña. Nos envían un embajador sin avisarnos para tendernos una trampa. ¿Qué trampa? ¿Cómo que qué trampa? La India, un país de cultura milenaria, nos hace llegar su embajador incógnito a este defectuoso pueblo. ¿Cómo que qué trampa? Las cosas que dirían de nosotros en Bogotá y luego en el extranjero si no le diéramos el trato conveniente. Claro, ahí está la patraña. ¿Comprenden ustedes? Pero no, le daremos trato de rey si es necesario. ¡Mija! Por favor, atiendan a los señores. Me cambio y ya regreso. Caballeros, ¿están ustedes seguros de que ese hombre sea de la India y además embajador? Bueno, pues nosotros no... Dígame una cosa, ¿tiene la mirada penetrante? Quiero decir, ¿se sintieron como desvestidos con su mirada? Bueno, no tanto. Porque todos los hindúes tienen la mirada penetrante. ¿Y sus manos? ¿Se fijaron en sus manos? Tienen que ser muy delicadas, con los dedos largos y las uñas transparentes. Si yo lo veo enseguida, lo reconozco. ¿Tiene turbante y barbita? No, él viene incógnito. Toda la ropa la dejó en el carro que se le varó en el Espinal. Pero si lo hubieran visto comiendo quesillos, él hace así... ¡Glup! Y no hay quesillo. ¿Y no saben ustedes si es casado? Ay, eso no aclara nada, hija. Es hindú. Mara, Rama, aguja. ¿Quién calzoncillos? One moment, please. Permítanos presentarnos. Enrique Solano Manrique, secretario de gobierno. Doctor José Alberto García, alcalde de nuestra ciudad. Y yo soy el gobernador. Permítanos entrar. Yo no tengo la culpa de nada. Qué bien habla usted el español. Abra la puerta, excelencia. Nosotros ya sabemos quién es usted y simplemente queremos darle el recibimiento que se merece. Ajá, por eso repite. Mí no tiene culpa y no quiere mirar nadie. ¡Qué simpático! Enrique, ¿de pronto estamos haciendo algo en contra del protocolo? El protocolo no dice nada cuando los embajadores andan de incógnito. Quizá ese pisco está tramando algo raro. Trabaja para alguien. Excelencia, de todos modos, usted está prisionero en nuestra ciudad.
Y de aquí no se va hasta que no le hayamos brindado las mil y una atenciones. Sí, su excelencia. Está usted formalmente arrestado. ¡No sea pendejo, carajo! Atención. En nuestra ciudad se encuentra incógnito el señor embajador de la India, el Marajá Rama Aujama. Está hospedado en el Hotel Plaza, a donde una delegación gubernamental ha ido a darle la bienvenida. Bienvenido, señor embajador. Ahora continúen escuchando música oriental. Havana Gila, Havana Gila, Havana Gila, Havana Gila. Perdón, pero yo no quiero visit because I haven't ropas de embajador. Ah, eso no es problema. Conocemos sus dificultades. Perdón. ¿Aló? Señorita, por favor, comuníqueme con José María, el dueño del Marqués. ¿Aló, José María? Sí, todo está bien. Pero como sabes, el señor embajador dejó sus ropas. Así que necesitamos tu ayuda, pero urgente. Bien, aquí te esperamos. ¿Otro problemita, señor embajador? Oh, me tiene muchos pelos. Ese no es inconveniente, señor embajador. Permiso, señor embajador. Permiso, señor embajador. Le queda de primera. Así, José María. Muy bien. Atención, por favor. Carlos, ¿listo? Carlos, corta. Precioso. ¿Cómo les parece? Muy bien. Muy bien. Se está quedando el muy bien. Perfecto. El ambiente perfecto. Sí, sí. Good. Very good. Bueno, ahora, excelencia, os ruego que cuando os pregunten dónde la ropa es buena, contestéis: en el Marqués de la Novena. Ensayemos, excelencia. ¿Dónde la ropa es buena? En el Marqués de la Novena. Muy bien, muy bien. Ahora, bueno. Vamos a ver cómo quedó. Veamos. Aprobado. Y puede ser que vuestra visita a nuestro departamento sea el primer paso para un intercambio comercial fructífero entre estos vuestros servidores y la India enigmática, país al que con tanta gallardía y prudencia vuestra excelencia representa. Y ahora permitidme haceros entrega simbólica de las llaves de nuestra ciudad. Colocamos nuestra ciudad en vuestras pulcras manos. Haced con ella lo que queráis. Cambridge.
mujer. Silencio. Parece que va a hablar. Va a ser el brindis. Pongan atención. Va a hablar. Silencio. Cállense, cállense. No puede carne. A carajo. Perdón. Es vegetariano. Ay, Dios mío. Perdón. ¿Es vegetariano? No, señora, no hay. No tenemos con qué preparar ensalada. Sancocho de gallina fue lo que nos dijeron. Nosotros lo descubrimos. Fuimos nosotros quienes informamos al señor gobernador. ¿Cómo no nos van a dejar entrar? Yo a ustedes no los conozco. Aquí entran única y exclusivamente los socios del club. O los que tengan una invitación especial como esta. Les encarezco que sea la mejor ensalada del mundo. Así tenga que ir a la Conchinchina. Pero rápido, por favor, rápido. Apúrate, Selina. Figúrese, señora, no nos quieren dejar entrar. ¿Cómo? ¿Se acuerda? Fuimos nosotros los que les informamos. Pues debieron informar que es vegetariano. Y ahora lo que deben hacer es ayudar a las señoras con la ensalada. Pero rápido, por favor. Yuca. 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 Oh, yuco. Yuca, tapioca, mandioca. Vegetal, no carne. Puede comerla mientras le traen la ensalada. Yuca. Oh, no carne, yuco, fruto. No carne, vegetal. Oh. Aquí se necesita es un campesino para enseñarle a este doctor. No carne, puede comer. ¡Yuca! ¡Oh, yuco! ¡Yuca! ¡Yuca! Es muy rica. Se puede comer con ají, con guarapo, hasta con carne aunque a usted no le guste. ¡Oh! ¡Yuco! ¡Yuco no! ¡Yuca! Va, está lo mismo. Sabe igual. ¿Sabe, excelencia? Yo soy ganadero. Fui a la India. Allá compré ganado. Aunque de idiomas no sé un carajo. ¿Sabe lo que quiere decir carajo? Carajo sí sabe. Ah, bueno. Lo voy a invitar a una de mis fincas. Y a ustedes también, señores. Allá le voy a enseñar a comer yuca, a tomar chicha y hasta comer carne para que se le quite el colorcito muerto que tiene por ser vegetariano, ¿me oyó? ¿Yuca? ¡Yuco! Es mi hija, señor embajador. Es mi hija.
Claro, siempre exhibiéndola. Ridícula. Yo las mandé por una ensalada, no por un striptease. ¡Qué mujer, Dios mío! Ya se pastó, eso no le puede comer nada. Qué horror, mire. পুরাতন বিরহ মিলন কথা অসীম অতীতে চাহিতে চাহিতে দেখা যায় অবশেষে কালের তিমি রজনী ভেদিয়া তোমারই মূর্তি এসে চিরস্মৃতিময়ী ধ্রুবতারকার দেশে আমরা দুজনে ভাসিয়া এসেছি যুগল প্রেমের স্রোতে অনাদিকালের হৃদয় উৎসহতে আমরা দুজনে করিয়েছি খেলা প্রতি প্রেমিকের মাঝে বিরহ বধুর নয়ন সলিলে মিলন মধুর লাজে পুরাতন
Siga, señor embajador. Vamos y demuestro lo que esos pendejos no le van a mostrar nunca. ¿Qué? ¿Ya no me conoce, señor embajador? ¡Amílcar! ¡Qué susto me pegaste, hermano! Dice que el embajador de la India. Shh, pasito, hermano, que se puede oír. Además, ya me iba, ya está bueno. ¿Qué te vas a ir? Síguele mamando gallo otros días y luego te pierdes. Ah. Oye, Amalia, te presento a Jaime Flores. Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Sabes dónde lo conocí? No. ¡En el seminario! Tongo le dio borondongo, borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio burundanga, le hincha los pies. Tonina el tongo le dio borondongo, borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio burundanga, le hincha los pies. Abambele, repique el amor, protege el humano porque siendo hermano se vive mejor. Abambele, repique el amor, protege el humano porque siendo hermano se vive mejor. Y le sigue con tongo, le dio borondongo, borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio burundanga, le hincha los pies. Tonina, tongo le dio a borondongo, borondongo le dio a Bernabé. Bernabé le pegó a Muchilanga, le dio burundanga, le hincha los pies. ¿Por qué fue que tongo le dio a borondongo? Porque borondongo le dio a Bernabé. Porque Bernabé le pegó a Muchilanga. Porque Muchilanga le dio a burundanga. Secuestraron al embajador. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo dicen? Que lo secuestraron. Hay unas sábanas colgando de la ventana. ¿A qué hora fue? No sé, dicen que por la noche. ¿Cuánto piden por el rescate? Yo no sé nada. ¿Se imaginan lo que puede pasar? O lo encontramos, o nos fregamos todos. Son profesionales, señor gobernador, son profesionales. No sentimos absolutamente nada. Y eso que yo dormí muy mala noche. Como usted sabe, señor gobernador, me puso mucho de dígame. ¡Es él! ¡Ahí está! Parece que viene enfermo. ¡Traigan una camilla! ¡Una 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 camilla! ¿Cómo está, doctor? Está borracho. Déjenlo dormir. ¿Se fijan? Hay gente interesada en dañar nuestra imagen ante el mundo. Lo emborracharon anoche. Guardias. Pongamos guardias que lo protejan. Que vigilen la entrada del hotel. Que lo dejen dormir hasta que quieran. Que no le hagan ruido. Que no lo molesten. Que preparen la piscina. De pronto quiere bañarse. ¡Que le calienten el agua, carajo! ¿No se dan cuenta que es el embajador de la India?
señor embajador, todas estas damas han venido para hacerle una manifestación de desagravio por lo ocurrido anoche. ¡Oh! Su Excelencia dice que no está ofendido, que por el contrario, se encuentra muy satisfecho de encontrarse en nuestra ciudad, que desea hacer algo para agradecer en parte las atenciones. Desea regalar a las damas trajes típicos de la India, pero necesita las medidas para mandarlos pedir a su patria. Por eso, le ruega pasar dentro de un rato a la suite, donde él personalmente les tomará las medidas. What's your name? Irma García. ¿Se acuerda? Oh, yes, I remember you. Noventa. Sesenta. Y 90. ¿Y el largo de las mangas? No es necesario. Okay, thank you. Thank you for you. Hola. Aquí, nombre y medidas. Ay, Su Excelencia, ¿parece que una cambia tan rápido de medidas? No importa. Sari vestido hindú es todas tallas. Thank you. Thank you for you. También a mí me gustaría tener un vestido hindú, Excelencia. Desea descansar y ustedes no lo dejan en paz. Pero él mismo lo pidió, dijo que quería tomarle las medidas para enviarles trajes típicos de la India en señal de agradecimiento. Pero es una desconsideración. Anoche intentaron secuestrarlo y hoy ustedes quieren matarlo de cansancio. Claro, todo el mundo se quiere codear con el señor embajador, eso lo entiendo, pero de todas maneras es una desconsideración. Además, ¿quién dejó entrar toda esta gente? Mi marido dio órdenes expresas para que lo dejaran descansar. Existe el protocolo. ¿Saben ustedes lo que es el protocolo? ¡Silvia! Oh, yes, madame. I love your daughter. Sí, mami. Dice que me quiere, que está enamoradísimo de mí y que además se quiere casar conmigo. A mí también me gusta. Está bien, Excelencia. Pero primero tendremos que consultarlo con mi marido. Espero sepa guardar un secreto.
Y en ese instante, precisamente, entró la señora gobernadora. Y él se acercó, así deslizándose por él, y le dijo, yo quiero a su hija Silvia. Pero muy interesantemente, fue cuando ella le dijo, claro, desde luego, arreglamos las cosas para que se cumpla esa boda. Y él se paró muy gallardamente con esa figura que tiene un embajador, porque tiene una gran figura. Eso sí son bobadas. Felicidades. Bueno, ¿y dónde piensan establecerse la residencia? Es muy temprano para eso. Claro que no va a ser aquí, ¿no? Además, no le hemos dado una respuesta definitiva a su excelencia. Sí, realmente todo ha sido demasiado rápido. Me imagino visitándote en Bombay o por allá, mija, en Calcuta. Sí, porque a mi papi le ofreció un trabajo como piloto en una compañía aérea de la India. Y a mi hijo le ofreció una beca para estudiar medicina. Él se ve magnífica persona. ¿Y con mi marido? Están hablando de poner aquí una venta de colmillos de elefante. ¿Cierto que es un encanto? Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa maravillosa. Ay, cosita linda, me emocionaba, que me quería. ¿Le daña tocarte a todas? No puede ser, ¿verdad? No podía hacer otra cosa. Me colgó de rodillas y besándole la mano. Oiga, ¿y también le tomaste las medidas a la gobernadora? ¡Claro! Aquí están las medidas de todas las mujeres importantes de esta ciudad. Excelentísimo señor embajador de la India, en nombre de la ciudad, os colocamos la cruz de plata, símbolo de nuestro aprecio y admiración. Queridos amigos, I am not the one you think I am. I only the one you wish me to be. Qui auris audiendi audiat, stultorum infinitus est numerus. Personal y político, señor gobernador. No nos adelantemos a los acontecimientos, por favor. Están hechos el uno para el otro. No dice ni pío en español. Dice que le propuso matrimonio. ¿Quién le propuso qué a quién? No se sabe. A este tipo yo lo conozco. ¿Dónde lo he visto? Candela, prende la vela.
Este es Jaime Flores mamando los gallos. Capitán, perdone. Ese tipo les está tomando el pelo. ¿Qué tipo? Pues es el del turbante. ¿El embajador? Embajador, ni que nada. Ese tipo es colombiano. Fue compañero de estudio mío. Se llama Jaime Flores y les está mamando gallo. Usted está borracho. Toma mis traguitos, pero no estoy borracho. Yo sé lo que le digo, capitán. ¿Sí ve esta cicatriz? Me la hizo él en una pelea con un zapato porque decía que yo era un lambón. Está bien. Quédese quieto y no comente nada con nadie. Esto es muy serio. Prende la vela en la cumbiamba y de candela, prende la vela. Tomado y es mejor que se retire. ¿Qué he tomado ni qué he tomado? Pero es que no se dan cuenta que ese tipo nos está tomando el pelo. ¡Sáquenlo! ¡Ese no es el embajador de la India! No es embajador. Ni siquiera es de la India, es colombiano. Se llama Jaime Flores. ¿Cierto, Jaime Flores? Oh, yo no conoce. ¿Conoce? ¡Qué vergüenza! ¡Qué irrespeto! ¡Sáquenlo! ¡Perdone, excelencia, perdone! ¡Conoce! ¡Conoce! ¡Es Jaime Flores! ¡Fuimos compañeros de estudios! ¡Tiene un lunar detrás de la oreja! ¡Una vez me dio un zapatazo y es que por la voz! ¡Tramposo! ¡Impostor! ¡Jaime Flores! He's a crazy man. I'm not Colombian. I'm not Colombian. No Colombian? No, if you want, I have my passport. No, un momentico, señor embajador, ningún pasaporte, no. Perdone, es un tipo que está borracho. Disculpe. I'm not Colombian, I'm Indian. Alberto, la música, por favor, bailemos. Música, No seremos socios, pero somos amigos personales de su excelencia el embajador. Nosotros lo descubrimos y en la fiesta pasada ayudamos a conseguirle la ensalada. Sí, porque es vegetariano. No solo le conseguimos la ensalada, sino que se la bailamos con estos mismos disfraces. Pues no entran. Además, lo de hoy no es baile de disfraz. ¡Llévenlo y guárdenlo! ¡Para que aprenda! Fue capitán por borracho y por lambón. Entonces, ¿sí es el embajador de la India? Pues sí, tiene que ser embajador. Lo confundí con un compañero. Pido disculpas. Imagínese la vergüenza, señor juez. ¡Qué vergüenza! Y con todo el trabajo que nos ha costado atenderlo. Cuestión de trago, señor alcalde. Queda en libertad condicional, pero se le prohíbe acercarse al señor embajador. ¡Eso! ¡Que su excelencia no lo vuelva a ver a usted ni en pintura, carajo! Situaciones graves, señores. Hemos quedado ante el embajador como un zapato.
Acabo de estar en el juzgado. A ese loco imprudente se le ha puesto en libertad, con la condición de que ni pintado se acerque a su excelencia. Pasé también por el hotel y se me informó que el señor embajador duerme, que ha pedido frutas frescas y limonada con hielo. Es decir, que el guayabo es lo mismo aquí que en la India. Está bien, José Alberto. Ahora lo que debemos pensar es qué debemos hacer para desagraviar al señor embajador. Puede estar disgustado. Se puede ir sin más ni más. Por otro lado, las cosas con mi hija no son muy claras. ¿Cómo habla tan enredado? Pues llevémoslo para mi finca. Allá se entretiene viendo ganado. ¿Qué vacas ni qué vacas, Silverio? Según entiendo, la India está llena de vacas. Necesitamos algo sofisticado. Me permito sugerir que le organicemos un picnic turístico-cultural. Mostrémosle nuestra naturaleza, que según los mismos extranjeros, es exótica y exuberante. Mostrémosle dónde nace nuestro gran río Magdalena. Mostrémosle las ruinas de San Agustín. Mostrémosle que también, como colombianos, tenemos un pasado. ¿Qué nos vamos a poner a mostrarle tumbas de indios? Es lo mismo que mostrarle vacas. Ajá. Ajá. Un picnic turístico-cultural. Me parece muy buena idea. Dos, tres días por allá con nuestras familias y él. Pero que sea una sorpresa para el señor embajador. Organícenlo todo. Saldremos mañana en la mañana. Y organícenle otras sorpresas. ¿Quién sabe cuándo carajos volvamos a tener un embajador en este pueblo? Por eso se agarró el lambón, por el meleito. Cuando me di cuenta estaba encima mío diciendo, ese no es ningún embajador, ese es fulano de tal huir. Imagínate el frío que me corrió por encima, yo no sé de dónde salió ese tipo. Claro, me acordé que en el colegio le había dado una trompada, precisamente por eso, por lambón. No, sí, pero se lo llevaron, no le creyeron. Ay, me hice fiesta. Dije, oh, yo no, Colombia, yo no, Colombia, y todo terminó en rumba. Entonces, ¿qué, un traguito? Pues no, con este guayabo. Si después me dieron trago como locos, mejor un pedacito de carne. Es que me tiene la pura fruta. Tan fuerte, pero tan bueno. Oye, entonces la cosa se complicó. Y lo más grave es que me está gustando la hija del gobernador. Me estoy enamorando. Es que está tan buena, hermano. Dice que le prometí matrimonio y realmente de pronto hasta me caso. Entonces la cosa tiene problemas. ¿Sabes qué? Hagamos una cosa. Yo llego mañana al hotel con un telegrama en que diga que te necesitan urgentemente en Bogotá. Lo muestras y dices que por ahí en tres días regresas. Chao. ¡Perfecto! Esta vaina está muy caliente porque nos vamos para el chorro. Mejor también. Bueno, vamos allá. Oh, pardon, pardon. Please, one moment. Le cambiamos los muebles, señor embajador, y yo me quedé para pedirle un autógrafo. Soy Irma, la hija del alcalde. Oh, yes, 90-60-90. ¿Es verdad que se casa con la hija del gobernador? Oh, yes. Oh, no. Yo firma. No, señor embajador. Ay, señor embajador. Fírmeme el autógrafo y no más. O cásese conmigo. Oh. Dios mío. ¿Dónde me escondo? ¿Qué hago? Oh, debajo cama. Oh, no, cama no. Just a minute.
Puede ser mi papá, nos pillaron. Somos nosotros, Su Excelencia. Hello. ¿Podemos seguir, Excelencia? Oh, no, yo duerme. Ah, señor embajador, qué pena. Pero es que le queremos pedir un gran favor. Y como no nos invitan a las recepciones... Sí, Su Excelencia. No nos invitan a ninguna parte. ¿Y eso? Que nosotros lo descubrimos. Así es. Excelentísimo señor embajador de la India. Como usted viaja tanto y sabe Dios el día de mañana dónde se encuentre, le queremos pedir que diga a todo el mundo, a todas las personas que pueda, que aquí, en este lejano país, vivimos nosotros, yo y mi compañero, y que estamos a la orden. Mi nombre es Rodolfo Chinchilla Jácome y el de él, Juan Cortés. Por favor, dígale a todo el mundo que vivimos y estamos a la orden. Aquí está todo anotado. Y recuerde, Rodolfo Chinchilla Jácome. Y Juan Cortés. Rodolfo Chinchilla Jácome. Y Juan Cortés. Rodolfo Chinchilla. Y Juan Cortés. Chinchilla Jácome. Juan. Rodolfo. Juan. Empujen. Nosotros somos amigos personales de él. Hombre. No, oiga, amigo, ¿qué es lo que pasa? Pues el embajador de la India, ¿no sabe? Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Hombre, se lo van a llevar, ¿no ve? No nos dijeron nada a nosotros. Yo no quiere, no puede. Puede, puede. Picnic Turistic. San Agustín. San Agustín es... Vea, muy bonito. Bonito, bonito, pero yo no ropa. Ropa mucha. Y mire, el español de barba le mandó. Como él tiene sus medidas. Oh, mire. Hello. Y recuerden, tocan donde se baje el embajador. Nos fuimos, nos fuimos. ¡San Agustín! Hermano, se lo llevaron para San Agustín y no nos invitaron. ¿Qué hacemos? Pues sigámoslo. ¿Pero cómo? Alquilemos un carro. ¡Eso! Oiga, si ustedes van para San Agustín, entréguenle esto al señor embajador. ¡Claro! ¿Qué es? Un telegrama urgente. ¡Ok! Oh,
italiano. ¡Qué erudición! Con esta carcacha no vamos a llegar nunca. Y con este tiempo de mierda. ¿Y qué quieres si la plata no alcanzó para más? Metimos en este potrero. Es una emergencia, una emergencia. No hagan escándalo. El señor embajador tiene una necesidad urgente. Rápido, hagan algo. ¿Qué van a hacer esos locos? Parece que están creciendo una hora. Ay, no. Uy, qué barrada. Dijo a esos locos que tocaran. Le dijeron que donde se bajara el embajador, tocaran. ¡Ay, qué marrada! También va al Magdalena, su excelencia. ¡Qué bello país! ¡Qué bello! El país bello, bueno, pero gente no buena. Gente regular, regular. ¡Le está quedando divina! Vamos a dormir en carpas y a campo abierto, como quiere el embajador. ¡Ay, qué cosas se le ocurren! ¿No? Imagínese usted. ¡Ay, no, pero está precioso! ¡Divino! San Agustín es una tierra de grandes enigmas. Un misterio. Son un misterio sus esculturas. Y es un misterio saber quiénes fueron exactamente sus escultores. Aunque gracias a las investigaciones, algo podemos suponer sobre aquella maravillosa gente. Si ustedes quieren, puedo dar mi explicación en inglés para el señor embajador. ¡Ay, sí! ¡Claro, sí, por favor, tenga la bondad! ¡Oh, no! Claro que sí. ¡Yo entienda! ¡Practícala español! Ah, bien. Como las esculturas están muy esparcidas, tendremos que caminar mucho. No, no, no importa, que... no importa. Perfecto, perfecto. Si ustedes quieren, vamos. Acá. Según indicios, el pueblo escultor, como hoy lo llaman, apareció en estos lugares unos 3.000 años antes de Cristo y desapareció con la época de la conquista. No existen relatos sobre ellos, ni tampoco hay escritos suyos que podamos descifrar. Pero su gran verdad está en estas piedras esculpidas. Estas figuras dobles encierran una verdad silenciosa que constituye un reto para nosotros, hombres del siglo XX. ¿Y por qué? Su excelencia pregunta, ¿por qué esos grandes colmillos? Ah, sí. Muchas esculturas tienen mezclados rasgos de hombre y rasgos de jaguar. El jaguar era sagrado para ellos. Podemos decir incluso que son la unión entre lo humano y la divinidad. ¿Te gusta, mija? Tú háblale, sonríele. ¿Pero cómo? Si nunca lo dejan solo. No lo dejan ni respirar. ¡Qué vergüenza!
Impresionante. Bellísimo. Estos montículos los hacían artificialmente. Primero construían la tumba donde colocaban el cadáver con su ajuar funerario, joyas, vasijas con alimentos, tejidos e instrumentos de piedra. Luego levantaban el templete presidido por el ídolo y finalmente todo lo cubrían de tierra. La tierra era para ellos madre y esencia. Todo esto era un sitio muy especial y no sabemos exactamente su extensión. Lo cierto es que ellos no solo trabajaron la piedra, sino que también modificaron armónicamente el paisaje. Lo que yo decía, al fin y al cabo, tumbas de indios. Las esculturas estaban destinadas a custodiar las entradas de las tumbas. Frutas, señor embajador, frutas, frutas, señor embajador, frutas. Frutas, señor embajador, frutas, frutas, señor embajador, frutas. Frutas, señor embajador. ¡Lo jodí, mierda, lo jodí! Jaime Flores Torres, colombiano. Ahora vamos a ver a quién le ponen el ojo negro.
realmente tienes un lunar detrás de la oreja. Todos los hindúes tenemos un lunar detrás de la oreja. ¡Señor embajador de la India! ¡Señor Marajá! Oiga, mijo, algo pasa con el señor embajador. Ah, sí, sí, mi amor. ¿Quién será el que lo llama? ¡Señor embajador! ¡Ay! ¿Quién será? ¿Qué pasa? ¡El embajador no está en su carpa! ¿Cómo así? Yo aquí. Por fin lo encontramos, señor embajador. Tiene usted un telegrama urgente. ¡Oh! ¡Yo viaja! Urgente, presentarse Bogotá. Firmado, Embajada de la India. Yo viaja, pero regresa, because I love Silvia y quiere casarse. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Preparen todo! Salimos muy temprano para Neiva. Su excelencia tiene que estar en Bogotá. Está bien, está bien. Alistemos maletas. Por aquí. ¿No? Bienvenido, Jaime Flores. ¡Qué sinvergüenza! ¡Un momento! Tenemos orden de arresto. Aquí están los papeles. No es embajador, es colombiano. ¿Qué papeles ni qué carajo tenga? ¡Y usted suéltelo! ¡Suéltelo! Yo no soy ningún embajador de la India. Mi nombre es Jaime Flores. Colombiano. ¡Mierda! ¡No puede ser! ¡La ropa! ¡Quítele la ropa! ¡Pendejo! ¡Trabajo! Menos mal, carajo, que no hubo tiempo a llevarlo a la finca. Si no, hasta le regalo unas vacas. ¿Qué? Tipo tan simpático que dice que criado con plátano y yuca y no sabía decir sino yuco, yuco. Qué vergüenza, general. Qué engaño. Tranquila, hija. Algún día tendrás tu embajador. Así esas se mueran de la envidia. ¡Que no os vuelva a ver más por aquí, tontos de los cojones! ¡Hueputa! Él realmente nunca dijo que era el embajador de la India. La gente le puso ese nombre. ¿A nadie estafó? La cuenta del hotel la pagó el amigo. La ropa la devolvió. De manera que lo único que podemos hacer es obligarlo a que se vaya como llegó, junto con esos vendedores que, según parece, inventaron la historia. ¿Cómo así? No puede ser. Thank you.
contarles lo que Neiva sucedió. Señores, voy a contarles lo que Neiva sucedió. La llegada de la India de un supuesto embajador. La llegada de la India de un supuesto embajador. Por toda parte practica el choque de nutrición. Arriba lo llevó al casino de oficiales. Calcuta, Calcuta, ahí vuelve el embajador. Sumatra, Sumatra, ponte el gobernador. De Bombay hasta Garzón, con la Beloro Jiménez, por contrato que firmó, con la Beloro Jiménez, por contrato que firmó, a muchas damas de Neiva, las medidas les tomó, para enviarles de la India, el traje de la nación. Calcuta, Calcuta, ahí vuelve el embajador, Sumatra, Sumatra, donde está el gobernador. La camisa le estrenó, al Cabica García, la camisa le estrenó, y el anillo de los Villoria, el sapo le regaló, y el anillo de los Villoria, el sapo le regaló, al Tichar el gran amigo, el embate compraría, y Vargas Mesa mandaba a estudiar la bandería. Calcuta, Calcuta, ahí vuelve el embajador, Sumatra, Sumatra, contesta el gobernador. Este contenido fue adquirido con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de MINTIC.